se realiza este sábado a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 14 horas. Bueno, le queremos avisar a la gente que cambiamos el horario. La primer convocatoria que tuvimos en julio había arrancado a las 9 de la mañana y como hacía mucho frío, lo corrimos una hora más. Y bueno, estamos contentos porque se sumó más gente. Ahora vamos, va a haber alrededor de 31 feriantes y bueno, y hay más también para participar que están ahí, que vienen a averiguar estos días si hay lugar. Tenemos más instituciones educativas que participan, como el centro de día, la escuela especial, bueno, el agrotécnico. Y bueno, estamos contentos, estamos organizando ya este sábado, hacemos la segunda, el segundo encuentro. El mercado se realiza en el pasaje Beltrán, ahí al lado, en la cortada de la Plaza del Correo. Bueno, se va a hacer este sábado 11 de agosto a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Primero tuvimos 20 feriantes, llegó muchísima gente. A las 11 y media de la mañana aproximadamente habían vendido la gran mayoría todo. Realmente estuvo más allá de las expectativas por ser la primera. En esta segunda incorporamos 10 puestos más, o sea un 50% más, y bueno, se va a ir fortaleciendo este tipo de actividad a medida que pasen las ferias, que yo siempre digo que esto lo hacen entre todos, los feriantes, el municipio, Pro Huerta y la misma gente que va a comprar. Y es algo que realmente pegó fuerte porque, bueno, son productos que la gran mayoría se hacen en el día, de producción local. En la del sábado va a haber una persona que va a llevar alimentos para celíacos, que es algo importante. Entonces, de a poco le vamos a ir dando variabilidad a los productos que se van a vender en ese lugar. Hay dulce leche, mermeladas, conservas, mieles orgánicas, panificados, yerba orgánica, azúcar orgánica, harinas orgánicas, hortalizas. ¿Y qué más había? Quesos. Frutos secos. Va a haber también frutos secos acá de una plantación que está en el partido de Chacabuco, que es de nueces de pecan. Entonces, de a poco empezamos a darle esa variabilidad que queríamos y queremos que la gente vaya, que vaya con bolsa. Sí, la bolsa de compra, que para la próxima vamos a tratar de promocionarlo más, porque no se permiten, digamos, expender los productos en las bolsitas de camiseta de plástico. Que este sábado 11 es el Día Nacional del Nutricionista, y justamente este sábado junto con Dirección de Salud y Ale Delioso, que es la nutricionista que nos está ayudando en la parte del asesoramiento, ellas van a estar ahí, van a estar presentando las campañas de nutrición, bueno, presentando folletos. Les dimos un espacio para celebrar el Día del Nutricionista y para que ellas presenten todos los planes nacionales a nivel de salud. En principio, una vez por mes. Más adelante, supongo que de noviembre, diciembre, por ahí, vamos a ver si sigue funcionando todo correctamente y quizás lo hacemos con mayor repitencia, cada 15 días, pero está en estudios todavía. Uh-huh. Así que llamamos a todos a que vayan, que le compren a la gente que produce en Chacabuco, son todos productores familiares, eso es importantísimo, uh-huh. Importantísimo. Uh-huh. Y que los que todavía no se animaron, que lo hagan. Nosotros le brindamos los puestos que tenemos acá en la Secretaría de Producción, son 30 hasta el día de hoy, y bueno, y si tenemos más convocatoria, de última iremos a tablón mientras construimos más puestos. Así que no, simplemente tiene que ir y por supuesto todos los nuevos tienen que acercarse a Remedio Escalada de San Martín 236, a la Subsecretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Producción o Pro Huerta, para llenar lo que es el reglamento interno y lo que es lo que pide bromatología con certificado médico para poder luego tener la libertad sanitaria.